Súper bonita, relajadita. Disfrutando la vida al máximo. Ahora sí les va la historia, un poco general para no alargar mucho el video. Nosotros estudiamos la misma carrera, geología, pero lo chistoso fue que nunca coincidimos en los bloques de allí. Porque yo soy 3 años y medio mayor que Laura. Entonces, yo ya lo había visto. Yo estaba en quinto semestre cuando ella entró, y uno cuando está en quinto semestre, uno ve a las niñas de primer semestre como bebés. Y más encima, cuando Laura entró, me pareció interesante. Bueno, a todo el mundo, de hecho, de mi carrera le pareció interesante, todos mis amigos y todo. Y cuando pregunté la edad, tenía 16 años. Entonces, cuando me dieron eso, no, 16 años, no, una niñita. Entonces, y yo ya la había visto de lejitos. Lo que me pareció muy curioso fue que se parecía a Taylor Lautner, que era mi actor, mejor dicho, por el que me moría. El lobo de Crepúsculo. El lobo de Crepúsculo. Mi primera motivación. Me encantaba. Entonces, bueno, la primera vez que lo vi, yo dije, pucha, se pareció muchísimo a ese lobo. Entonces me llamó mucho la atención y había escuchado que era un chico muy inteligente, de los mejores en la carrera en ese tiempo. Cuando me gustaba. Bueno, cuando creía que iba a ejercer. Y obviamente se veía siempre con un outfit así de gimnasio, entonces se le veían los brazos grandes, muy muy bien. Entonces me llamó la atención por ahí, pero nunca hablamos en geología. Una vez nos invitaron a una fiesta de un amigo de Arju, con el que vivía. Mi amigo con el que vivía, Rolo.
que es el que aparece en mis primeros vlogs, de hecho, porque yo vivía al principio. Entonces, bueno, en esa fiesta fui, pero Arjun no me habló nunca. Estaba saliendo con otra niña. Sin embargo, sabía que Laura tenía interés porque me miraba cada rato. Y yo esa vez no bailé con él en toda la noche, me sacaban a bailar amigos todos de mis él. Todos mis amigos. Entonces, también me llamaba la atención como esta niña, todo el mundo le está cayendo y no. Pero nada. Como que los enredaba así, les sacaba provecho porque la sacaban a comer y todo, pero ni un besito, nada. Entonces eso llamaba la atención, igual de lado que fuera como, me decía, pícala, pícala. El cuento fue que esa noche Arju, o sea, eso sí no bailó, pero se la pasó abrazado con una niña y sin embargo me miraba de vez en cuando. Entonces ahí sembró como esa dudita y esa querer también hablarle, pero... Pero pues, tip, no muestren el hambre, solamente miraditas interesantes y ya. El cuento fue que bueno, esa noche no bailamos para nada, entonces después de esa fiesta dijeron que hiciéramos un after. Iba a ser en un apartamento, yo no sabía que era el apartamento de él, de Santiago, que era con el que vivía. Nos fuimos para allá porque mi amiga quería, unas amigas querían ir también. Y ahí fue la primera vez que charlamos. Ya se había ido la chica con la que él estaba. Entonces, casual, él empezó a decir, ¿tienes redes sociales? No, yo me acuerdo que como estábamos todos sentados ahí, yo hice un chiste de Gregorio. Que Gregorio es un compañero mío, estaba muy borracho, entonces yo hice un chiste de él que... Porque estaba bailando, sí. No había música y él está seguía bailando. O sea, está, yo, Gregorio, ¿usted por qué sigue bailando? Y a Laura le causó mucha gracia, bueno, a todo el mundo le causó gracia y se rió a carcajadas, entonces yo no, sí. Ella ya está interesada y todo. Entonces ahí ya me dijo, ay, ¿qué redes sociales tienes? No sé qué. Entonces ahí cogió el celular y nos seguimos. Pero el cuento fue que yo, sabes, me tenía que ir porque tenía que estudiar para otros días. Me fui y resulta que los días posteriores nos seguimos viendo. Pero como yo tenía interés en Laura y ahí se quedó la amiga de Laura a la época. Eso. Yo me hice muy amigo de ella, digamos ese día yo dije, bueno, me voy a hacer amigo de la amiga de Laura, pues o sea, para acercarme. Muy, muy por debajo él sabía cómo hacer sus cosas, no me tiró directamente a mí, sino empezó a entrarle a mi amiga. Entonces yo decía, a Arju le está gustando mi amiga. Yo decía, fijo, ya, va a terminar Arju con mi amiga. Y yo tenía, mejor dicho, en mi cabeza que iba a pasar así. Yo quería hacerme amigo de ella. Yo dije, ya para ella. Lo siguiente, como mi mejor amigo de la época, pues Johan, ustedes saben, muchos conocen a Johan, si nos conocen, estaba soltero. Entonces, simplemente, yo, Johan, ve a esta niña tan bonita, que era la amiga de Laura, no le interesa y los hice salir y terminó Johan con la amiga de Laura. Y entonces, después, como estaban los dos enlazados, ya donde estabas ahí Johan, estaba Arju. Entonces ahí empezamos a charlar y todo. Sin embargo, Arju nunca directamente me invitó a salir, sino una vez tiró un comentario al aire. Dice que, ay, si te portas juiciosa, te saco el fin de semana. Muchas gracias, amigo. Sin el gracias. Pitillo, para que no contaminemos. Gracias. Entonces tiró ese comentario al aire, ay, si te portas juiciosa, salimos el fin de semana. Y yo quedé como, ¿what? ¿Qué le pasa a este tipo? O sea, no, pues, me muero por salir. Era como creído, sabía que yo tenía algo de interés en él. Eso me hace ver así como un Don Juan. Porque en realidad en la época yo igual utilizaba YouTube también para aprender mucho qué comentarios hacer, todo eso, y servía, ¿no? Y sirvió porque me llamó mucho la atención eso, que no era el típico que mostraba demasiado que le estaba interesando, sino me sembraba la duda, ¿será que sí? ¿Será que...? Bueno, ¿cuándo fue que ese fin de semana, cuando dijo eso, que yo dije tambo, resultó que no dijo nada, como que se le olvidó? Entonces con mis amigas dijimos, bueno, salgamos con Arju, que había dicho que saliéramos el fin de semana. Entonces ese día yo no le dije directamente, sino le dije a mi amiga que le escribiera a Arju a ver si íbamos a salir. Ella le escribió y el cuento fue que salimos. Yo salí con una cédula falsa porque era muy chiquita, tenía 16 años ahí. Salimos y no nos dejaron entrar como a los primeros. Entonces nos fuimos solamente los dos a una discoteca que él ya sabía dónde me iban a poder dejar entrar. Pero es muy gracioso porque, o sea,
a mí me invitaban mucho a salir, pero yo intentaba siempre tratar muy amigo a las personas con las que salía, no enredarme con nadie, porque digamos que no era que me llamaran mucho la atención. Y para darle un beso a alguien, yo pienso que tenía que haber una conexión más fuerte. Cuando salí con Arju, nos estuvimos bailando toda la noche y él ahí con su picardía a lanzarme la cara. Y eso, muchachos, que no soy buen bailador, o sea, solamente no me salgo. No es buen bailador, pero con esa noche reggaetón y eso, entonces tocaba llevarlo a un lugar donde no pusieran salsa o merengue. Bueno, merengue sí es fácil, salsa porque me jodía, entonces no podía mostrar eso. Entonces literal me llevó a un lugar donde era solo reggaetón. Full perreo, así es una historia de amor a lo colombiano. Y él lanzaba la cara así para darme besos y yo pensaba, no me voy a dejar robar un beso, o sea, es la primera cita y no. Bueno, entonces seguíamos bailando y él a intentar robarme besos y yo pensaba, no, ¿cómo va a poder yo dejar robar un beso en la primera cita? Pero por dentro me moría de ganas, la verdad, de darle un beso. El cuento fue que pasó la noche y me dejé robar el beso. Y obviamente me gustó y esa vez... Sí, ya. Fue un click, ahí sí. O sea, fue como el click, sí. Ahí fue un feeling, no sé, una muy buena conexión. Que en realidad puede sonar cliché y todo, pero uno con los besos se da cuenta, ¿no? Como les digo, ya, fácil, me robó el beso muy fácil. Y eso me sorprendió y bueno, yo le comenté a mi mamá que ya siempre ha sido mi mejor amiga. Y mi mamá me dijo... como ahí hay algo raro, o sea, tú no eres así, ese chico como que te está interesando demasiado. Y ella literal me conoce full, siempre desde muy pequeña le contaba todo, todos los chicos que me pretendían, y ella siempre se preguntaba por qué a mí no me interesaba a nadie, y ella siempre me decía, ven, y este chico no te interesa, y ese otro chico no te interesa, y se le hacía como extraño el por qué. Pero ya cuando conocí a Arju y vio que estábamos como enlazando ahí una conexión, me dijo que... Además que Lau de una vez mostró interés por el gym, se pasó a mi gym, porque ella ya venía entrenando, y entonces hablamos mucho de eso, todo, entonces mi pasión que era el gym, ella empezó a gustarle full. Pues ya venía haciéndola y todo, entonces yo simplemente le brindé herramientas de ella, yo estoy contando macros, todo eso, y empezó a cogerlo rapidísimo, y a meterle ganas, y... fue increíble. Fíjense, o sea, que eso fue otra de las cosas que me llamó tanto la atención. Me di cuenta que a ella le gustó tanto el gym, el fitness como a mí. Exacto. Y fue otra de las cosas que me llamó mucho la atención de Arju. A mí desde muy pequeña me ha interesado mucho verme bien, sentirme bien. Yo creo que el amor propio es muy importante en mí. Desde pequeña siempre patiné, bailé, fui muy activa. Entonces siempre me interesaba, no sé, cómo mejorarme en mi aspecto físico. Al ver a Arju, que sabía que era un chico que sabía de fitness, de entrenamiento, entonces dije, bueno, también le puedo sacar provecho. Nota importante, y es que ninguno de los dos tenía cuentas de Instagram, ni éramos youtubers cuando nos conocimos. Cero. Yo tenía como 300 seguidores en Instagram, Lau como 100. Sí. O sea, no teníamos redes, o sea, porque muchos piensan que nos conocimos en este mundo de redes y todo, no, nos conocimos en la universidad. A Laura le tocó mi crecimiento cuando se me metió la idea de que quería sacar esto. Y después yo la hice crecer a ella. Y bueno, así vamos. Exacto. El resto es historia. Empezamos a salir. Como a los 7 meses nos hicimos novios. Exacto. Incluso al principio, como yo nunca quería tener novia, entonces yo igual seguía saliendo con Lau. Por ahí por los laditos también salía con otras niñas al principio. Pero ya después Lau simplemente me gustó tanto que corté. De más y relaciones. Fue chistoso porque... ¿Me atrapó? Fue chistoso porque en un principio, pues yo tampoco creí que íbamos a tener algo serio. Yo venía de Boyacá, de digamos que más conservadores, entonces pensaba de una manera distinta, como que mi primera relación iba a ser mucho más grande, no sé, o sea, eran como fantasías así súper, súper bobitas, pero cuando conocí a Arju, yo pienso que fue demasiado bien porque... fue apenas, o sea, para que era un hombre muy maduro, también demostró mucho respeto pues hacia mí,
Y yo tampoco pensaba que íbamos a tener una relación. Yo desde un principio dije, bueno, o sea, mientras dure lo que tenemos, que no era noviazgo, nunca tuvimos el título desde el principio, yo dije, mientras dure lo que tenemos, pues a disfrutar, porque realmente me sentía muy a gusto compartiendo con él, hablando con él. Es muy payaso. Yo pienso que es de las cosas que más me ha gustado de Arju, que es demasiado payaso, entonces me hacía reír demasiado, me hace reír demasiado, y pienso que es algo que nunca lo deja de lado. Entonces también... hablábamos conversaciones como muy interesantes y sabía que era un chico muy, muy pilo, entonces eso me gustó demasiado. Y ya como a los 7 meses fue que nos cuadramos, ¿no? Uh-huh. Y... nos cuadramos y empezamos, después a los mesesitos fue que, ese mismo año ya estaba yo con la idea de empezándole al Instagram, todo, y Lau siempre fue un apoyo mío. Y muy chistoso, como... le tomaba las fotos también, le organizaba su Instagram. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a este punto de estar viviendo así. Pensaba que también se iba a acabar de pronto cuando yo me graduara, que nos quedaban 2 años así juntos, todo. Sí, es pero verdad. Véannos, véannos acá. No es una historia de amor así tipo Romeo, Julieta, como acaban de escuchar. Es a lo colombiano. Es a lo colombiano. A lo moderno. Pero ha sido súper bien. Ha sido muy good, sí. Lo que hablamos, hemos disfrutado mucho estar aquí. Pagándonos esto, viviendo nuestra vida, haciendo nuestra pasión y compartiendo al lado, súper chévere. Sí, genial, genial. Sí, fue algo que no, tampoco, nunca me esperaba tan chiquitica conocer, digamos, que a una persona tan genial. Cómo ha sido nuestra relación, ha sido muy sana. Entonces, siempre hemos respetado mucho nuestros espacios y yo creo que eso también nos ha hecho crecer demasiado. Hemos crecido como personas juntos. Yo pienso que también Arju me ha aportado tanto, que me ha hecho crecer también en cuanto a madurez, en cuanto a este tipo de estilo de vida que fue naciendo. Ni siquiera yo creí que yo iba a tener una cuenta de Instagram, a grabar, que de hecho él fue el que comenzó pionero en YouTube. Y cuando él comenzó, aún así yo tampoco me imaginaba grabando, pues se fue viendo. ¿En qué momento? Juntos, mis videos virales, gracias a Lau. Entonces, ahí vamos. Ahí fue el crecimiento mutuo, total. Bueno, ya, eso fue todo la historia. No sé, yo pienso que se nos saltan muchos, muchos detalles, muchas cosas, muchas pero vivencias. Sí, en general quedó bien. Pero en general era esto, ahí como para que sepan cómo fue nuestra historia. No siendo más, queda mucho ceviche por comer y plátanos. Entonces. Así hasta que... la próxima, en serio que los apreciamos mucho, todo el apoyo que siempre nos dan, cuando nos encontramos gente en Expo Fitness, parejitas fitness, que en realidad están viviendo ese estilo de vida y nos alegra demasiado porque es súper chévere sentir esa conexión con esa persona y que además le guste lo que uno haga, súper bacano. Entonces, espero les haya gustado este video, dejen en los comentarios cositas que piensen, preguntas extra. Nos vemos en el próximo.